Seguimos en el Deportivo y en este caso nos damos el gusto de charlar con un recuartense que sigue haciendo su carrera profesional en Italia y hoy cumpleañero. Le vamos a dar las gracias por haberse llegado hasta acá, hasta los estudios, eh, a Alfonso Soto, la ex jugador de Urucuré, ahora con nuevo club. Alfonso, bueno, primero feliz cumpleaños. Ah. Eh, y gracias claro. por haber venido. Me imagino que, que contento con este nuevo desafío. Contanos de qué se trata. No, primero, muchísimas gracias a todos que me recibieron. Ya todos me van <laughs> saludando por el cumpleaños. Pero la verdad que era una ocasión especial y linda para estar acá. Y nada, estoy muy, muy ansioso. La verdad que eh, me, me cambio de club. Voy a Rovigo, que ya es un club eh, que siempre compite. Un club de los más antiguos de Italia. Que dicho sea de paso, ahora el domingo juega la final contra Petrarca. Y la verdad que. Volver a compartir cancha con mi amigo Lautaro Casado eh, me pone muy muy feliz. Vamos a poner en contexto, rugby italiano top 10, uno de los rugby más competitivos y del mundo, por lo que significa. Eh, y en este caso eh, se da la particularidad que hay tres, ahora sumándote a vos, ex gurú curé de esa camada que termina consagrándose. Que están triunfando de la mejor forma. Me imagino que contento también por, por este nuevo desafío que significa para vos. Sí, sí, totalmente. Eh, además, éramos cuatro. estaba Hasta el, este torneo estuvo Santi Gripo, con el, uh -huh. con el cual compartimos equipo en Viadana. Estuvimos charlando con él hace dos o tres días <laughs> eh, con, que Así contaba. que, sí, ahora esta oportunidad que, que se, me, se me da de jugar en Robiul, muy, muy feliz. Eh, hablando con, con Lautaro, con el Diego, toda la, la oportunidad de, del cambio y de, del progreso. Semana atrás dialogamos con, con Diego Galeto y nos decía que bueno, eran partidos semifinales, eh, que tenían mucha expectativa porque venían de ser campeón de la Copa incluso sí. con, Pre, con Petrarca eh, y quería jugar contra Lautaro. Eh, ahora se va a enfrentar a Lautaro y a vos en el próximo año, sí. en la próxima temporada porque además es el clásico. Sí. Sí, es un lindo, un lindo desafío. Sí, Rovigo y Peter, que son de los clubes más antiguos de Italia y es el clásico, el derby del Veneto, que es la región, que es como si fuesen las provincias. Claro. Eh. Son dos clubes que están muy cerca, eh, a media hora más o menos de distancia, y que tienen una historia de rugby muy, muy grande. Eh, y, y eso que, que se me pone muy feliz, uh -huh. toda la, todo el contexto que tiene el partido, además que se va a jugar, que se enfrentan de nuevo. Eh, Lautaro y Diego, eh, todo lo que significa para ellos. Claro. Muy lindo el partido ese. Eh, pensando en lo que ha sido eh, tu carrera, eh, te fuiste en 2021 por primera vez sí. a, a Italia, eh, tuviste una gran participación y, y lesiones de por medio te pudiste recuperar. Sí, eh, me voy en 2021 cuando nos encierran de vuelta. Yo ya había tenido una oportunidad eh, que la rechacé de irme a jugar a Francia. Eh, pero decidí quedarme porque era un momento que estaba muy complicado el tema del coronavirus así que bueno eh, con este tema que nos encerraron de vuelta eh, el progresar, yo yo estudié ingeniería mecánica era medio complicado entonces me llegó otra oportunidad y decidí tomarla e irme al viaje y ahí jugué dos partidos y bueno tuve una, una pequeña rotura de meniscos que como contaba que era, pasa todo por salud pública o entonces sea, el tiempo de espera por ahí son un poco más largos, es una atención excelente, pero son más largos los tiempos de espera. Y de eso me recuperé espectacular. Y me imagino la ansiedad también para que eh, opérenme ya, que quería volver. Sí, sí, más que todo era, eh, tuve tres semanas para hacer una resonancia. Que claro. en un momento también donde estaba el COVID full todavía, entonces todo el tema de las precauciones y todo eso era con um, unos tiempos de espera muy largos. Pero me recuperé espectacular, tuve una gran temporada, 2021-2022, que es más, al, a, este año no se hizo creo, pero terminé entre los ocho mejores segunda línea del torneo, porque se hace como una votación de claro. la gente, que el hecho de haber jugado poco, o relativamente poco, eso me, me había subido un poco la autoestima. Y bueno, y después 2022-2023, continué con el Viadana, que del, de hermano mano del entrenador Bernardo Daneta, que es un tucumano, que fue entrenador de Lautaro en los Mumitas, uh -huh. eh, un grandísimo entrenador. Eh, tuve la oportunidad de jugar mucho de titular, ya con la, la cuatro en la espalda, ya un poquito más afianzada. Y bueno, lastimosamente eh, sufrí otra lesión, <laughs> una desinserción del bíceps femoral. Charlamos que era la misma lesión que tenía yo, bueno, los en la previa del Mundial. Sí, es más, eh, cuando... Me lesiono, que yo pensaba que era un desgarro fuerte, me hago una resonancia y ahí sale esto que era una desinserción del bíceps femoral. Y me empiezo a comunicar con médicos todo, y no Algunos me decían, te tenés que operar, otros que no. Claro. Otros médicos que no habían visto un, nunca una lesión así. Y ahí me comunico con el nano Agüero Gioda, que es uno de los médicos de Uru. Y me dice, mira, yo te recomiendo operarte. Y bueno, entre la duda todo, me manda eh, un artículo de los Chelsea de la lesión que lo había, el Tottenham lo había ob obligado a operarse, claro. Y me dijo, fíjate vos. Y ahí terminé tomando la decisión. Y te viniste a operar acá a Argentina, acá recuerdo. Me, me, me vino a operar con él y con un médico de Córdoba, Pablo Narbona, que yo ya lo conocía porque era médico de, de los Pumitas cuando yo estaba. Eh, la verdad es que la cirugía salió espectacular, bárbaro, y ya estoy terminando la rehabilitación. Hace ese tres meses y una semana me operaron. Y estoy a full. Y de a poquito y cargando cosas en la varija. Te vas sí. en julio, pero de a poquito yéndote a armar porque bueno, termina esta temporada que bueno, se va a jugar la final, que decíamos, Robijo contra Petrarca, y después comienza la otra, pretemporada sí. y después se juega de julio a julio, digamos, básicamente. Sí. de junio a junio, digo. Ahora el torneo. Antes se jugaban dos torneos simultáneos, uh -huh. la Copa Italia y el torneo, la Liga, digamos. Uh -huh. El top 10. Sí, me, eh, me parece que la Copa Italia la dejan a un lado ahora. Por una cuestión. Y también sacan un equipo. Pasa a ser top 9 ahora. Por una cuestión de que quieren eh, afianzar un buen torneo principal. Una, una muy buena primera división. Uh -huh. Entonces. Eh, los, los partidos de la Copa. Eh, más allá que en un torneo más prestigio. Eh, bastante. El segundo segun torneo, digamos. Sí, sí, sí. Eh, lo usan mucho como partido de pretemporada. Como para probar jugadores. Eh, así que lo hicieron a un lado y van a concentrarse a full en el, en el torneo. Eh, en el caso particular, ¿qué significó volver a vestir la 4? Porque con la 4 te consagraste campeón por primera vez en el torneo de la Unión Cordobesa, eh, que consigue Urucure en 2019, volviste a vestir la 4, y, y me imagino que ahora en Rodigio es, es eso, es eh, ir a buscar la 4 nuevamente. Sí, sí, eh, es un número que yo le tengo muchísimo aprecio, mucho, mucho aprecio, eh, desde chiquito eh, me acuerdo un torneo Candin, mi papá se va a acordar que yo jugué con un año, el torneo Candin, un torneo que se hacía M14, menores de 14 y menores de 16, un torneo que se organizaba <laughs> acá en Río Cuarto, eh, muy importante. Y me acuerdo que yo con 13 años, como querían hacer dos equipos, me suben a los menores de 14 para jugar y uno de los primeros partidos juego con la 4. Y siempre desde ahí el cariño. Y bueno, ni y más, más ni menos del haber ganado el campeonato con... Con Uru, con la 4, al lado de, de, Juan, de Juan Cruz, de Juan Cruz Iñetti, con la 5, me, me, me puso muy feliz. Y bueno, y la 4 en Viadana también ha sido un número muy importante, eh, que la tengo ahí para colgar a la camiseta todavía. ¿Cuánto tuvo que ver en tu carrera eh, ese campeonato de Urucuré para que voy puedas estar jugando en Italia? Eh, muchísimo, muchísimo. Ese torneo de Urucuré, yo jugué todos los partidos, todos los partidos. Eh, era en, en una, una cosa espectacular formar parte de ese equipo, que ahora los veo, los chicos todos jugando y me dan unas ganas de ver. <laughs> Eso te abro <laughs> Y eso me sirvió, el campeonato me sirvió, me abrió las puertas. Eh, ese año fui convocado a Sudamérica 15, que el entrenador era eh, Daniel Burcade del huevo, que fue entrenador de los Pumas. Fue, Quedó cuarto en el Mundial fue 2015. Fue la última vez que hizo Sudamérica 15 antes de este año que, golevió, que el estuvo Agustín. Claro, 2019 fue la última que jugamos un test match contra Uruguay, uh -huh. que se preparaba para jugar el Mundial. Y eso fue como el puntapié a las franquicias de ahí al torneo, la Liga Sudamericana. Que bueno, no pude formar parte, pero fue como una experiencia muy, muy linda. Uh -huh. eh, recién decías, eh, me dan ganas de, de estar en la cancha. ¿Seguís mucho el, el, el proceso este de Urucuré? Sí, sí, siempre, siempre. Urucuré... Eh... Eh, es mi casa es mi club así que lo sigo para todos lados eh, el hecho de, a, de haber tenido que volver un poco antes y tener mucho tiempo acá y poder ir a disfrutar de los partidos yo tengo muchos amigos que siguen jugando el club compañeros de división que juegan las distintas divisiones de, del plantel superior y los sigo para todos lados siempre siempre cuando lo, el fin de semana pasado este que pasó fui a, a la tablada a verlos en una victoria de, Hermosa. No apta para cardíacos. Sí, sí, sí. sí. <laughs> y la verdad que la, me, me, me enorgullece muchísimo decir que fui parte de Grupo que puedo llegar a hacerlo en algún momento y que es el club de, de mis amores. ¿Cómo estás viendo este, este proceso en donde de ocho fechas han ganado siete, han perdido solamente uno solo, que es ante que Córdoba, que es eh, quizás uno de los mejores equipos hoy actualmente de la provincia, teniendo en cuenta su bicampeonato? ¿Cómo estás viendo? Y si es similar al proceso que ustedes vivieron en 2019, digamos, este, esto tan paulatino y de tantos triunfos. Eh, yo creo que el equipo se parece muchísimo en el sentido de que eh, cuando yo, yo subí en 2019, yo subí en el, el 2017. O sea, seguía siendo uno de los chicos. De tenía chicos, 21 sí. años cuando salí campeón. Y lo que se sentía era la sensación de que había muchos jóvenes, muchos chicos chicos, con los cuales jugamos en primera división, en la primera. Con Benja Rosa Andal, jugada de centro, Joaquín Capetini, que también juega sí. de pilar, chicos más chicos que yo, que formamos parte de ese equipo, y bueno, y los que eran más grandes que yo me sacan uno o dos años. Claro. Y después, bueno, los, los más grandes que vienen de hace rato. Y yo creo que ahora está. Ahí. se se siente eso. Y que los jóvenes, eh, Vicente Pesuti, Feli Oviedo, el Feli Luque, son chicos que están que tienen un par de años menos que yo, y que están sumando muchísimo, muchísimo. El Tommy Baudino, o sea, de segunda mm. línea, que está con la 4 sí. ahora, que le tengo un poco de envidia, <laughs> pero que están haciendo un muy buen trabajo y están a la altura, están a la altura de la situación. Y, y algo que nos marcaba también Juan Cruz, que fue parte de esa cama de 2019, Agustín, eh, Nico, Achili, eh, nos marcaban que, a diferencia de ese torneo de 2019, ahora están ellos como para indicar cómo jugar ese tipo de partidos que son los que se van a venir ahora, digamos. Sí. Porque es importante la fase regular. Pero después cuando se tenga que ver jugar semifinales, ahí son partidos aparte, que hay que jugar de otra forma para cuidarse y sobre todo para, para estar activo ese día. Sí, totalmente. Ya desde el 2019, te digo, que se sentía el hecho de la experiencia. Todos ellos habían, habían jugado eh, finales del torneo de Córdoba, finales de, del torneo, ¿cómo se dice? El Nacional. El Nacional de Clubes. El, el torneo del interior, todo eso. Entonces eran todos con gente que... Eh, sabe uh -huh. eh, cómo manejar esos partidos de que ya son de playoff digamos. Uh -huh. y ya en 2019 se sentía nosotros éramos los chicos que teníamos la vorágine y el hambre que por ahí los lo impulsaban más a ellos todavía la competencia uh -huh. pero ellos eran los que tenían la cabeza fría que nos indicaba eh, voy a hacerte las dos últimas que tienen que ver precisamente con, con la con Urucure es... Eh, la primera, si sí, estás cumpliendo 25 años, sos jóvenes, todavía tenés una gran carrera, pero te ilusionás con, con volver a, a Urucuré, como hicieron varios de los chicos, el caso de Gaspar que regresó Nico a Chile. Sí, totalmente. Y verlos a ellos que se vuelven. El mismo Santi Gripo que compartí todo, plante sí. el año pasado en Viadana, y ver lo que está jugando ya de, con Uru me, me dan ganas, me dan ganas. <laughs> Mis amigos que muchos habían dejado, y este año ahora que yo también eh, los he impulsado para que vuelvan un poquito. Eh, me, me sí que hubo varias llamadas de, de, de gente grande y de gente chica para, eh, bueno, que volvió Gaspar, volvió Nico, sí, sé que sí. Gonzalo Martín también fue otro de los que también impulsó para que regresara. Sí, 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 totalmente. Es que las ganas de jugar en el club siempre están, uh -huh. siempre están y por ahí algunos dicen, no, no me da más el físico o no, estoy concentrado en otras cosas. Siempre está ahí el palito para ser pisado de, de volver al club. Y sí, yo las ganas las tengo siempre. Uh -huh. eh, ahora que estoy pudiendo volver a, a correr en la cancha, estoy yendo a entrenar con los chicos, uh -huh. me siento uno más porque son todos amigos sí, míos. Sí, sí. Hay otros que los estoy conociendo también porque ya hace dos años que no estoy y que son divisiones que no había compartido yo cancha y que los estoy conociendo. Y el, los otros días fui a entrenar, el lunes fue el, la semana pasada, fue el primer día que hice el doble turno y sentí el olorcito de la cancha 1, del pasto recién sembrado, cortado, y la verdad que te trae mucho recuerdo y apego también. Uh -huh. eh, y la última, teniendo en cuenta eh, que estuviste en el proceso 2019 y viendo ahora, ¿cuál es tu top 3 de mejores jugadores con o, o, los que has compartido Plantel? Tienen que estar en los dos, digamos, en el 2019. Eh, no, no, necesariamente, eh, de cualquiera de los dos. Y yo a, a Juan Cruz Cignetti le tengo un, eh, mucho cariño y mucho apeo porque siendo desde chico ya era un gran referente uh -huh. eh, hacia mí. Me, en uno del, justamente también el torneo Candini 2016, no tenía botines yo para jugar eh, porque en plena etapa de crecimiento <laughs> y me habían quedado chicos los botines y me habían roto. Y me acuerdo que Juan Cruz eh, porque nuestra, fuimos al mismo colegio, más allá que él ha sido más grande. La hermana de ella es compañera de mi hermana, entonces hay contacto entre las familias. Dice: Yo tengo un par de botines que no uso. Y me acuerdo que fue a mi casa, me llegó los botines, Yo estaba con los ojos brillosos. Para eso le tengo mucho cariño. Y después de que yo jugué de tercera línea y después me, con el físico, y todo, me volví más alto, más pesado, pasé segunda. Línea. Y Juan Cruz me puso bajo el ala y me enseñó muchísimas cosas. Eh, así que a él le tengo un. Mucho cariño, y es un grandísimo jugador encima. Eh, después, otro que, que... O que te ha sorprendido, digamos, por el talento. Digamos. Eh, bueno, Félix Oviedo es uno de los jóvenes que ahora está siendo totalmente una pieza clave, clave. del equipo. Sí, sí, sí. Que está sabiendo administrar el equipo jugando de 10, que es una, una posición muy difícil. Está jugando muy bien, es un chico que tiene la cabeza muy fría, eh, muy serio. Eh, soy muy amigo de él así que la verdad que me pone muy muy feliz que, que se esté desarrollando así de esta manera y a ver para, para cerrar vamos a poner uno solamente del 2019 que sí. no esté jugando ahora que Mateo gustaba antes que Mateo siempre ha sido una de las personas eh, que ha tenido mucho tacto con los jugadores mm. con los jóvenes con los chicos que siempre ha sido como una persona seguir un rol eh, y que le decían nada más ni nada, más. le dicen Me, el Messi, así que, el Messi, el Ray, así que un animal que le que pongo en, en el top 3. Alfonso, te agradezco un montón haber no. venido hasta acá. Muchísimas eh, gracias. Todos los éxitos para lo que viene, por supuesto. Eh, que pases eh, lo que reste del cumpleaños de la mejor forma, <laughs> que disfrutes de tu familia, de tus amigos. Y bueno, estaremos en contacto seguramente porque es lindo ver a, a tantos recuartenses triunfar afuera y en este caso que vas a estar con, con un compañero tan importante como, como ha sido el autor <laughs> casado también en la historia de Eurucuré en ese en año 2019. <laughs> Por favor, muchísimas gracias y ya saben que de hecho estoy disponible para lo que sea. Un placer para mí eh, haber sido y formar parte de esto. Ha pasado con nosotros Alfonso Soto, la Alex Eurucuré, que se va a volver a, a Italia a seguir triunfando seguramente. Marcamos la pausa, se venimos con más.